Como ya muchos sabemos, Microsoft está planeando lanzar ya la versión 22H2 de Windows 11 para otoño, posiblemente alrededor de octubre, ya que la compañía planea finalizar los controladores para fines de septiembre. Pero se dice que a partir de Windows 11 22H2, la configuración de un nuevo dispositivo requerirá obligatoriamente una cuenta de Microsoft y una conexión a Internet. Sí, tal como lo escuchan. Windows 11 pronto nos obligará a crear una cuenta de Microsoft. Te invito a que te quedes en este video ya que te enseñaré la herramienta para omitir este terrible requisito. Así que dicho esto, comenzamos. Vamos directo para la página oficial de Microsoft. ¿Sí? En Google escribimos Windows 11 ISO. Escribiendo eso, ya nos sale la primera opción. Esta opción es descarga Windows 11, ¿no? Te estaré dejando el enlace en la descripción. Una vez que estemos dentro de la página, nos vamos para abajo. Nos vamos acá. Descargar directo. Ah, acá tenemos que seleccionar Windows 11 Multi Edition ISO. Ya. Descargar. Acá seleccionamos el idioma. Vamos a escoger, por supuesto, el idioma español. Voy a escoger este, que es el que más se adecúa a Latinoamérica. Confirmar. La única opción, 64 bits, perfecto. Acá ya se está descargando la ISO. Más o menos se va a demorar 12 minutos. Va a depender mucho de la velocidad de tu internet. Listo, señores. Ya terminó de descargar nuestra ISO. Vamos a darle clic acá, mostrar en carpeta. Generalmente se guarda siempre en la carpeta de descargas. Aquí tenemos nuestra ISO. Vamos a arrastrarla a nuestro escritorio, correcto, para tenerla a la vista. Aquí está nuestra ISO de Windows 11. Ahora lo que vamos a hacer es descargarnos la herramienta de Rufus. Sí, Rufus, la versión 3.19. Rufus 3.19. Ingresamos. El enlace, por supuesto, te lo estaré dejando en la descripción para que tú ingreses de manera directa. Y nos vamos para la actualización más reciente, ¿no? En este caso sería la del 1 de julio. Correcto. Vamos a descargarnos, le damos clic. Aquí está, ya se descargó. Esto se descarga en segundos. Bueno, vamos a ubicarlo. Una vez que tengamos acá nuestras dos herramientas, la herramienta de Rufus y Windows 11, vamos a recién ahí conectar nuestro USB de 8 GB como mínimo. Este caso vamos a conectarlo a nuestro equipo. Ya está conectado. No se nos va a abrir el USB, lo cerramos, no importa, recordemos que la información que está en nuestro USB se va a eliminar, así que antes de hacer este procedimiento tenemos que salvar la información. Yo no tengo nada que guardar en mi USB, así que voy a hacerlo de frente. Vamos a ejecutar la herramienta de Rufus. Clic derecho, ejecutar como administrador. Sí. Acá automáticamente se va a seleccionar nuestro USB. De todas maneras podemos seleccionar. Sí, si es el USB, se lee. Luego, acá seleccionamos la ISO, en este caso la tengo en el escritorio. Acá está Windows 11 Spanish. Doble clic. Acá lo dejamos igual. Instalación de Windows estándar. Lo dejamos acá igual. GPT, UEFI. Acá si desean podemos cambiarle el nombre. Yo le voy a poner Windows 11. Ese es el nombre que le quiero poner. Y acá lo dejamos tal como está, ¿correcto? Le damos a empezar y aquí es donde viene la magia. Si nosotros queremos remover la cuenta de Microsoft, es decir, queremos omitir la cuenta de Microsoft, tenemos que seleccionar esta opción, Disable Data Collection. ¿Sí? Esta es la opción correcta que tenemos que seleccionar. Pero como podemos observar, no solamente tiene esta opción, también tiene la opción de remover el requisito
de los 4 GB de RAM como mínimo, ¿no? Los 64 GB de almacenamiento como mínimo, incluso del procesador. Si no cumplimos con esos requisitos, pues tenemos la opción acá de marcarlo. Y acá viene el otro requisito, también muy importante, que para remover ese requisito del Security Boot y el TPM 2.0. Yo en mi caso personal voy a seleccionar los tres para poder instalar en un equipo que no cumpla absolutamente con ninguno de los requisitos, ¿sí? Así que una vez yo voy a seleccionar estos tres, le damos OK, le damos aceptar. No olvidemos que la información de nuestro USB se va a eliminar. Ya, listo. Y acá lo único que tenemos que hacer es esperar, ¿correcto? Listo, señores, ya llegó. Una vez que nos diga acá preparado, significa que ya está listo nuestro USB. ¿Sí? Le damos cerrar, desconectamos, por supuesto, el USB de frente. Ahora lo que voy a hacer es actualizar esta PC. Bueno, señores, aquí tenemos el equipo en donde vamos a instalarle Windows 11, es una laptop Acer. ¿Sí? Para eso vamos, por supuesto, a conectar el USB. Encendemos el equipo e ingresamos al boot menu. En este caso presionamos F12 varias veces, en el caso de las Acer. Aquí tenemos las opciones. Ingresamos, por supuesto, al USB. Y esto sería todo, señores. Ya el proceso de instalación, seguramente ya lo saben. Pero esto cabe resaltar que este es un video también prácticamente del futuro, ya que solamente va a funcionar con la ISO de Windows 11 22 H2, que todavía va a salir en octubre. Sí, pero de todas formas, ahí le dejo también la información. Si les puede servir para omitir por el momento solamente el Security Boot, el TPM y los requisitos de hardware. Si desean omitir la cuenta de Microsoft, pero la versión de ahora, de la 21H2, te invito a que veas el siguiente video que te dejo por acá. Nos vemos.